2019. Es un evento institucional creado por la Universidad del Valle de México. Grupos multidisciplinarios de diversos campus buscan crear la mejor estrategia de negocio. Un evento donde tu emprendimiento llega a niveles empresariales del mundo laboral. Conoce emprendedores de todo el país. Participa con grandes marcas que buscan la innovación de sus empresas con el apoyo de las grandes mentes mexicanas. Innovación, emprendimiento, fortaleza, crecimiento, éxito, disciplina y responsabilidad es todo lo que podrás encontrar en uno de los más grandes eventos del país. Ven y siente la vida, la emoción. Crea y conoce nuevas formas de trabajo. Experimenta el gran ambiente de UHAC. Te esperamos el siguiente año en Guadalajara para que sientas toda la emoción de participar en este magno evento. No pierdas la oportunidad de participar y formar parte de uno de los más grandes proyectos del emprendimiento en México. Guadalajara 2020, UHAC te espera. Universidad del Valle de México. Por siempre es responsable de lo que se ha cultivado.
próximamente. Innovación. Innovación. Tecnología. Tecnología. Sustentabilidad. Sustentabilidad. Soluciones reales. Soluciones reales. UHAC 2020. Espéralo. Doctor Jaime, estamos listos a la hora, a las 11 si gusta, iniciamos. Buenos días, Ángel. Tú me indicas, ¿eh?, cuando hagamos la lectura del CV del ponente. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Hola. Días. En unos minutos buenos comenzamos, días. ¿Eh? Adelante, jefa. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias al maestro Rubén por darnos esta conferencia. Me voy a permitir leer brevemente su currículum del maestro y para poder comenzar la conferencia. Excelente inicio de semana a todos.
Tiene una maestría en administración por la Universidad Autónoma de Chiapas, una maestría en negocios internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, una licenciatura en negocios internacionales por la Universidad de Nuevo León. Es mi colega, yo también soy licenciada en relaciones internacionales. Experiencia laboral en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Dirección de Acreditación y Evaluación Institucional. Ahí lo que las tareas que realizaba eran la evaluación y seguimiento de escuelas preparatorias, escuelas y facultades de la UAN, susceptibles a sus procesos y programas académicos para que fueran evaluados y acreditados por organismos internacionales, asegurando la mejor la posición de la universidad en los rankings internacionales. Fue consejero regulador de la calidad de mango Ataulfo, responsable de proyecto de establecimiento del Consejo Regulador de la Calidad del Mango Ataulfo del Conusco, Chiapas. Fue coordinador del Centro de Negocios y Transferencia de Tecnología en la Universidad Politécnica de Tapachula. Ahí fue responsable del Centro de Negocios y Transferencia de Tecnología de la universidad y área responsable de la incubadora de negocios, el Centro de la Asesoría para la Propiedad Industrial y el área de Transferencia de Tecnología. Estuvo en la Universidad Politécnica de Tapachula, que fue docente de la Ingeniería de Agroindustria, Ingeniería Logística y Transportes e Ingeniería Financiera. También estuvo en la Universidad Politécnica de Tapachula como coordinador de la Ingeniería en Logística y Transporte, en la Universidad Autónoma de Nuevo León como docente de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, y es docente en la Universidad también Valle de México, actualmente Campus Cumbres en la División de Negocios. Es docente de la especialización en logística integral, tiene un diploma en dirección de estrategia de negocios y bueno, se encuentra afiliado al registro CONACYT de evaluaciones y acreditadores, Academia de Ciencias Administrativas, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI y Red Temática de Investigación de Sistemas de Transporte y Logística del CONACYT. Bueno, pues bienvenido, maestro Rubén. Muchísimas gracias por estar hoy dándonos esta ponencia. Ángel, gracias por traer tan excelente conferencista. Y bueno, les deseo un excelente inicio de semana a todos. Les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muy amable. Buenos días a todos. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer también a la Universidad Valle de México por la invitación para estar el día de hoy impartiendo esta plática. Esta plática de un tema que en lo particular me gusta mucho, es técnicas de creatividad e innovación para emprendedores. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no?, con esta plática. Y bueno, es interesante también ver cómo la creatividad y la innovación son las dos características, desde mi punto de vista, que debe tener cualquier emprendedor, ¿no? Y también es importante, lo digo desde ahorita, que todos somos emprendedores y que todos tenemos esa capacidad de ser creativos y esa capacidad de innovar. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar un poquito el contenido que vamos a ver en la plática del día de hoy. Vamos a abordar los puntos de qué es creatividad. Vamos a abordar también brevemente ciertas barreras que existen para la creatividad, que aunque no lo creamos, existen y son varias muchas ocasiones. También vamos a abordar algunas estrategias para mejorar esa creatividad. Vamos a hablar un poquito de qué son las habilidades creativas para posteriormente hablar específicamente ya de las técnicas para la creatividad. Vamos a hablar también de lo que es el proceso creativo, que es obviamente ya darle esa estructura, darle esa forma, aterrizar esa creatividad que elaboramos con las habilidades creativas. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de objetos creativos que están ya en el mundo, que están ya en el mercado y que, bueno, en muchas ocasiones pudieran parecer cosas muy novedosas, en otras quizá cosas muy, pues muy simples, pero sin duda son también innovadoras, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con esta plática. Bueno, antes que nada, es importante comentar, ¿no?, que el proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los seres humanos. ¿Por qué? Porque esto implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los procesos cognitivos menos complicados, pero también eso nos va a llevar hasta procesos más complejos, ¿no? Procesos cognitivos en un nivel más alto, que con ello vamos a lograr generar una idea o un pensamiento nuevo, ¿no? Entonces, eso es el proceso creativo. En muchas ocasiones nosotros entendemos como proceso creativo algo pues que va quizá más apegado al arte, algo que va más apegado al tema
de diseño, algo que va muy, muy, muy apegado obviamente a la creación de cosas, de productos, pero la realidad es que el proceso creativo en sí es justamente esa unidad, está compuesto por todas esas habilidades del pensamiento del ser humano, que va desde lo más simple hasta lo más complejo. Y aquí lo interesante es cómo lograr integrar todos esos pensamientos, todas esas habilidades en un solo proceso para, obviamente, hacer la generación de esa idea nueva y que nos va a dar como resultado esos procesos de innovación que van a derivar en productos y procesos nuevos, ¿no? También es interesante ver qué hace que un emprendedor cree un negocio de la nada, respondiendo esas preguntas, ¿no? También cómo puede una idea garabateada en un trozo de papel en muchas ocasiones convertirse en una empresa de éxito y cómo encuentra un emprendedor clientes a los que el nuevo producto o servicio que acaba de crear les resulte necesario o les resulte interesante. Y la respuesta a estas tres preguntas y a muchas otras preguntas relacionadas o parecidas a esta, pues está en la innovación, ¿no? La innovación es justamente la respuesta a estas preguntas, porque de la innovación es donde se parte siempre, de donde parte siempre el emprendedor para poder desarrollar un nuevo negocio, para poder introducir un nuevo producto al mercado y obviamente siempre buscando la satisfacción de las personas, ¿no? Satisfacer una necesidad de las personas, porque obviamente con eso pues se va a lograr esa aceptación de esa nueva idea, de ese nuevo producto. Entonces, es la innovación es la respuesta de que en muchas ocasiones nosotros decimos, bueno, ¿cómo es que surgió este negocio? ¿Cómo es que surgió este proyecto? ¿Cómo es que se desarrollaron estos nuevos productos? O que cada vez vemos un mayor desarrollo de productos y procesos. Y bueno, pues la respuesta es simplemente la innovación, ¿no? La innovación es lo que origina todo esto. Y entonces vemos esto, ¿no? Que la innovación está en la raíz de la creación de cualquier negocio que comienza un emprendedor, ¿sí? La innovación es justamente ese detonante, es esa raíz. Y a mí me gusta llamarlo raíz porque al final de cuentas, lo que hace un emprendedor al momento de iniciar su proyecto, que posteriormente va a derivar en una empresa, en un negocio, pues debe de estar bien cimentado, debe de tener buenas raíces para que ese negocio, para que esa empresa, obviamente se pueda mantener, ¿no? Es como cuando hacemos una casa, si no le ponemos buenos cimientos, pues cualquier sismo, cualquier siniestro en un momento dado, pudiera poner en riesgo de que esa casa, esa construcción caiga. Y es exactamente lo mismo en el tema de los negocios, en el tema de los emprendimientos. Necesitamos tener buenos cimientos, necesitamos tener buenas raíces y la innovación debe ser esa raíz. La innovación debe ser esos cimientos porque vamos a ver más adelante que si nosotros tenemos esa habilidad de innovar, de estar siempre innovando, es más probable, ¿sí? Yo les puedo decir, está casi garantizado que el negocio pueda perdurar o que el negocio va a perdurar. Entonces, quedémonos con esa idea de que la innovación está en la raíz de la creación de cualquier negocio, ¿sí? De cualquier proyecto que un emprendedor inicie. También vemos que la capacidad para innovar va de la mano con la habilidad para emprender. Y esto es interesante, cómo una persona, obviamente, que tenga esa capacidad de desarrollar procesos creativos, de innovar, le va a permitir en un momento dado emprender, ¿sí? Y también quiero decir que un debe tener ese estatus de emprendedor siempre, aunque ya tenga un negocio establecido, aunque ya tenga una empresa grande, una empresa ya bien, bien sustentada, siempre debe tener esa capacidad de innovar, porque esa capacidad de innovar justamente es la que le va a permitir generar nuevos productos, generar nuevos procesos que se va a traducir en ventajas competitivas. Y sabemos que las ventajas competitivas en un mundo tan complejo, en un mundo tan cambiante como el que hoy estamos viviendo, pues son las que nos van a garantizar esa permanencia en el mercado y, ¿por qué no?, el éxito de nuestro negocio
o de nuestro emprendimiento. Y finalmente, también lo que quiero comentar es que es un arte, ¿sí? El tema de la innovación es un arte que se aprende con la práctica. Quizá un poquito contrario a lo que comúnmente creemos, que la innovación está reservada a gente con determinadas características, a lo mejor artísticas, a lo mejor características muy propias del desarrollo de procesos o de productos, vemos que la innovación es una práctica, ¿sí? La innovación hay que entenderla como una práctica, no tanto como algo que, bueno, no me tocó ser innovador, que yo lo creo, ¿no? No me tocó ser innovador, entonces no puedo innovar. Claro que no, la innovación es un arte que se aprende con la práctica, y entonces es interesante ver que conforme más practiquemos, conforme más ejercicios de este tipo hagamos, ejercicios de creatividad, más posibilidades tengo de ser innovador, de generar productos innovadores, ¿ok? Entonces, también eso es interesante irlo viendo. Por otro lado, también es interesante ver que la creatividad ha existido siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la creatividad ha existido siempre desde la existencia de la humanidad, porque es una habilidad que tenemos los seres humanos, es una habilidad que tenemos todos los seres humanos y por lo tanto está vinculada con nuestra naturaleza. Entonces, la creatividad ha existido desde que la humanidad existe, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. Pero, como lo estábamos comentando hace unos momentos, este concepto de creatividad quizá es un tema que recientemente ha comenzado a ser estudiado con mayor profundidad, que se han desarrollado teorías, que se han desarrollado metodologías relacionadas con la innovación y la creatividad, ¿sí? Es algo que, bueno, recientemente estamos hablando a lo mejor de 15, 20 años, un poquito más, pero la creatividad siempre ha estado, ¿no? Entonces, es importante también saber eso, que la creatividad siempre ha estado, porque es parte del ser humano, o sea, es una habilidad que el ser humano tiene. Aquí lo interesante es ver que hay personas que desarrollan más esa habilidad que ya tenemos, ¿sí? Y que, bueno, son los que nosotros consideramos o los que se consideran, pues son creativos, ¿no? Son personas creativas y son personas innovadoras, pero es una habilidad que todos tenemos. Es necesario, como mencionábamos en la diapositiva anterior, practicarla, ¿sí? Ser conscientes que es una habilidad que todos tenemos y practicarla, porque entre más la practiquemos, más probable es que logremos llegar a un proceso innovador que dé como resultado un producto o un servicio innovador, ¿sí? Haciendo un poquito, digamos, un recorrido histórico, ¿no? Un recorrido histórico de esos descubrimientos que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia, de su existencia, pues obviamente vemos por ahí que grandes descubrimientos han marcado, ¿no?, la historia y el curso de la humanidad. Vemos por ahí también, algunos decían, bueno, sin duda uno de los grandes descubrimientos es cuando es el fuego, ¿no? Cuando el hombre aprende a generar el fuego, cuando descubre el fuego y lo aprende a manejar. Otros dicen, bueno, también cuando se descubre la agricultura. Otros también hablan, por ejemplo, cuando el tema de la máquina de vapor. Y bueno, el tema también de lo más reciente, la edad o la era de las telecomunicaciones, con el tema del internet, con el tema hoy en día ya cada vez también más evidente, el tema del internet de las cosas y el tema, por ejemplo, de la industria 4.0, ¿no? Entonces, vemos que siempre ha existido este tema de innovación y de creatividad, y no es algo que venga de los últimos años, ¿no? Quizá en los últimos años ha tomado ese papel preponderante, porque también es importante mencionarlo, los medios de comunicación, ¿sí? Esa facilidad con la cual nos podemos comunicar nos permite que pues sepamos qué innovaciones están haciendo en todo el mundo y nos llegan en el momento. No es como hace algunos años que, bueno, pasaban cosas en otros países y quizá nos enterábamos pues 2, 3 años después, ¿no? O muchos años después. Entonces, en una era de telecomunicaciones como en la que estamos actualmente, es más mediático, es más explícito esos procesos de innovación y de creatividad que se desarrollan. Y eso también es una ventaja porque nosotros tenemos acceso a la información, tenemos acceso a lo que se está haciendo en otros lugares, y obviamente entre más información tengamos, entre más conocimiento tengamos, eso también ayuda o contribuye para
generar ese proceso creativo que dé como resultado la innovación, ¿no? También, ya entrando un poquito en detalle, este ha sido como que la introducción, el contexto, vamos a hablar de lo que es la creatividad, ya propiamente entrando en la materia. Y a mí me gusta citar a un autor, Aguilera, que él define a la creatividad como un proceso complejo, dinámico e integrador que involucra simultáneamente factores perceptivos, cognitivos y emocionales que manifiestan cualquier dominio del conocimiento, ¿sí? Tales como las bellas artes, las humanidades, el diseño, la ciencia, la tecnología, pero cualquier área del conocimiento es susceptible a que se dé ese proceso creativo que dé como resultado la innovación. Entonces, a mí esta definición me gusta porque habla que es un proceso, dice, complejo, dinámico e integrador, ¿sí? Y yo me quedo con los dos últimos conceptos, dinámico e integrador. Es decir, la creatividad es eso, es algo que es continuo, que se tiene que mover, que tiene que estarse generando, tiene que ser dinámico, pero también es integrador, porque vamos a ver que la creatividad la logramos con todo ese conocimiento, con toda esa experiencia que nosotros vamos acumulando a lo largo de los años, de tal manera que aunque a veces no nos demos cuenta, pero todo lo que hemos ido viendo, todo lo que hemos ido aprendiendo, todo lo que hemos ido experimentando, contribuye y suma a esa creatividad, ¿no? Nos dice que también se asocia con percibir y pensar de forma original, única, novedosa, pero a la vez nos dice que sea útil y bien valorada socialmente. Y eso es interesante, ¿no? Que la creatividad, que la innovación que se haga, siempre nosotros vayamos pensando en que deba ser para un beneficio a la sociedad, ¿no? Que obviamente ayude a la sociedad, porque de esa forma también estamos cumpliendo con esa parte de apoyar a mejorar el mundo, ¿no? Entonces, por ahí también, otro autor, Balki, él menciona que la creatividad en un individuo tiene tres componentes, ¿no? Y va muy relacionado con lo que estábamos comentando ahorita. Esos tres componentes son la experiencia, las habilidades del pensamiento creativo, pero también un factor muy importante, la motivación, ¿sí? Y entonces vemos que justamente es un proceso integrador, ¿sí? Porque va sumando todos esos factores, todos esos elementos o esos componentes que a la larga contribuyen a generar esos procesos creativos y esos procesos innovadores. Vemos la experiencia, vemos los conocimientos, las habilidades del pensamiento creativo, pero el factor que también quiero resaltar es la motivación, porque en muchas ocasiones sí necesitamos esa motivación, ¿sí? Como detonante para iniciar con ese proceso creativo. Es decir, ¿qué es lo que nos motiva? En algunos casos nos motiva, bueno, ¿sabes qué? Pues iniciar mi propio negocio para ser yo independiente. En otros casos puede ser también el hecho de quiero ayudar a solucionar un problema, quiero a lo mejor ayudar a que las cosas sean más prácticas. Y entonces la motivación en muchas ocasiones es la que detona ese proceso creativo. De tal manera que sí es necesaria la motivación para que se puedan dar estos procesos y obviamente pues podamos tener los resultados que queramos, ¿no? Que buscamos. Y también yo aquí quiero mencionar que en este caso el tema de la motivación es muy interesante, porque el tema del emprendedor, ¿sí? El emprendedor siempre necesita tener motivación, no únicamente cuando inicia un proyecto, sí, obviamente la necesita para iniciar el proyecto, pero la motivación la debe tener siempre, ¿sí? Porque obviamente con esa motivación va a ser el combustible que le va a permitir al emprendedor continuar, ¿sí? Continuar con su proyecto a pesar de las complejidades que pudieran presentarse o de los problemas que pudieran presentarse en un momento dado, es lo que va a permitir que siga adelante, ¿no? Entonces, eso también es la creatividad y la motivación juega un papel muy importante en ese proceso creativo. Entonces, ya de manera así resumida, podemos decir que la creatividad es aquel proceso, es aquella habilidad donde la experiencia hace referencia al conocimiento, el cual puede adquirirse de manera teórica, pero también práctica, ¿sí?
También la creatividad es donde las habilidades están vinculadas con el pensamiento creativo y ayudan a determinar el grado de flexibilidad e imaginación con el cual la persona va a abordar determinados problemas o determinadas tareas. Y finalmente, también podemos concluir que en la creatividad es donde la motivación es traducida como una pasión y un deseo internos para resolver un problema en cuestión, ¿sí? Lo que estábamos comentando ahorita, se necesita tener esos componentes para poder estar en una posición de generar o desarrollar un proceso creativo, ¿ok? Entonces, eso es, digamos, lo que sería la creatividad. De tal manera, ¿sí? De este modo, vemos por aquí que podríamos entender la creatividad, que la creatividad no es exclusiva de los genios, artistas o científicos como los que conocemos, ¿no? Como Leonardo da Vinci, como Picasso, como Albert Einstein, que efectivamente fueron genios, ¿sí? Fueron personas sumamente creativas, personas sumamente innovadoras, pero no es que ellos trajeran un don, sino más bien ellos desarrollaron esa habilidad de una manera mucho más, más completa que quizá otras personas que también traen esa característica o esa habilidad creativa, pero que no logran desarrollarla, ¿no? Tampoco se puede reducir a un área particular como la música, la pintura o la poesía, que comúnmente también tenemos esa idea que la creatividad es más para lo artístico, que la creatividad es más para la parte cultural, cuando vemos que no, la creatividad está en todas las áreas, ¿sí? La creatividad está en todas las áreas, en todas las disciplinas, en todas las áreas del conocimiento. Y bueno, lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? No es tampoco un don que se reserve a determinado grupo de personas, porque todos traemos esa capacidad de ser creativos. Únicamente la diferencia está en qué tanto desarrollamos esa capacidad o esa habilidad creativa que todos tenemos, ¿sí? Entonces, la creatividad es una capacidad universal que en mayor o menor grado disponen todas las personas, además de ser una capacidad que está potencialmente en todas las personas, ¿no? Entonces, eso es importante también que lo tengamos muy en mente. Ahora vamos a entrar a la parte de cuáles son esas barreras de la creatividad. Ya vimos qué es la creatividad, ya vimos qué características tiene la creatividad. Sin embargo, también es necesario mencionar que existen muchas barreras para la creatividad, ¿sí? Y es quizá esas, o son quizá esas barreras las que no permiten que las personas, a pesar de que traigan todos esa capacidad creativa, no logren desarrollarla de tal manera que se traduzca en esos procesos o productos innovadores, ¿ok? Entonces vamos a revisar rápidamente cuáles son esas barreras de la creatividad. Y tenemos por aquí, ¿sí? Que lo primero que debemos de tener, o de, la primera característica que debemos de tener para ser creativos, es que debemos estar abiertos a todas las alternativas, ¿sí? Debemos de ser de mente abierta, debemos de ser receptivos a cualquier alternativa, ¿sí? Que pudiera darse, porque en muchas ocasiones en la alternativa menos pensada, ¿sí? Es donde se encuentra justamente la solución al problema. Entonces, es importante este nivel de apertura mental. Y también es importante mencionar que dicha apertura, ¿sí? No siempre se logra porque los seres humanos elaboramos bloqueos mentales en el proceso de maduración y socialización, ¿sí? De esas ideas. Por lo tanto, para mejorar nuestra creatividad, tenemos que ser conscientes de esos bloqueos y tratarlos de algún modo, ¿no? O sea, de tratar de identificar qué son esos bloqueos, o sea, ¿cuáles son esos bloqueos que en un momento dado minan esa capacidad creativa? Porque en muchas ocasiones decimos, no, pues es que no se me ocurre nada, yo no soy creativo, yo no puedo ser innovador, pero realmente es porque te diste cuenta que no tienes esa capacidad o porque es una idea que siempre has tenido, que siempre te has hecho y que entonces ya de entrada tú descartaste ser creativo, ¿no? Aunque tengas esa capacidad, porque como mencionamos, todos los seres humanos tenemos esa capacidad de ser creativos. Y entonces vemos que existen diferentes tipos de bloqueos mentales, ¿no? Que contribuyen justamente a limitar esa habilidad creativa o esa capacidad creativa en las personas. ¿Dónde tenemos los perceptivos, ¿sí? Los de tipo perceptivo, que son aquellos que restringen la capacidad
para percibir el problema en sí mismo, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones nos bloqueamos de tal manera que no podemos ver la solución al problema y pensamos que no hay una solución a ese problema y de esa forma ya se bloqueó la creatividad. Por otro lado, también están los emocionales, ¿sí? Que eso también son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos dice que estas emociones, ¿sí? Estos bloqueos emocionales, limitan nuestra libertad para investigar y manipular ideas. En muchas ocasiones, el tema de sentir miedo a hacer algo nuevo, el tema a lo mejor de la pena, es decir, no pasar alguna vergüenza o algo por el estilo por yo tratar de ser innovador o hacer algo diferente, eso también limita muchísimo la capacidad creativa de las personas. Pero también están los aspectos culturales, ¿no? Que estos son muy fuertes, ¿sí? Los aspectos culturales que nos dicen que crean tabúes y mitos a partir de ciertos patrones culturales. Y estos son muy comunes. Yo les puedo decir, todos tenemos o todos estamos expuestos a ese bloqueo mental del tipo cultural, ¿sí? Porque el ser humano, al ser una persona que vive en sociedad, está obviamente regido por esas normas de comportamiento social, llamémoslo costumbres, llamémoslo leyes, ¿sí? Pero más que nada la parte de costumbres, ¿sí? Tradiciones también, que en muchas ocasiones son muy buenas, ¿sí? Porque al final de cuentas es para un tema de la convivencia en sociedad, pero también en ciertas ocasiones estos limitan la capacidad creativa de las personas. Y lo vemos desde niños, ¿no? O sea, lo vemos desde niños que en muchas ocasiones quizá cuando somos niños y estamos preguntando, somos muy preguntones y preguntamos por todo, pues lo primero que nos dicen es que no seamos preguntones, ¿no? O sea, que es de mala educación, que hay que estar callados, que todo eso. Entonces, eso va minando la creatividad, ¿sí? El hecho de también minar el tema del ser curioso. Yo aquí me remito a lo mejor a un niño, ¿no? Una niña pequeña que, por ser curioso, a lo mejor desarma su juguete, ¿no? Y el problema es que lo desarma y luego quizá ya no lo puede volver a armar, ¿no? Pero es esa parte curiosa que en muchas ocasiones no es tan bien aceptada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un niño o una niña desarma un juguete por una parte creativa, por una parte, obviamente, de su curiosidad? Pues lo regañan, ¿no? Lo regañan, lo castigan. Y de esa forma, sí se va minando la creatividad de tal manera que ya cuando estamos en una edad adulta o cercana a la edad adulta, pues es donde venimos arrastrando todo eso y por eso es que nos cuesta ser creativos, ¿no? A mí cuando me dicen, bueno, cuando me preguntan, ¿y quiénes son las personas más creativas? A mí me gusta decir que son los niños. O sea, la realidad es que los niños son las personas más creativas porque es una creatividad natural, ¿sí? Es una creatividad que ellos tienen que lamentablemente conforme van creciendo se va minando, ¿no? Pero bueno, es importante también conocerlo, ¿no? Saberlo y ser conscientes de ello. También vemos el tema de la parte ambiental. Dice que se produce en un entorno físico y social inmediato. El contexto, el entorno en el que nos desarrollamos también, en un momento dado, nos va minando la creatividad, ¿sí? Aquí puede ser quizá la parte de, bueno, es que a lo mejor yo estoy en un lugar, estoy en una ciudad, estoy en un país donde no existe tanto apoyo a la parte de la creatividad, a la parte de la innovación, y esto va minando la creatividad. Pues sí, efectivamente es una limitante, pero el pensarlo de esa manera también te bloquea, ¿no? Entonces, yo lo que quiero también comentar es que la creatividad, esté donde esté, sí, si se logra desarrollar, la creatividad va a salir adelante. ¿Sí? En el lugar en el que estés, la creatividad va a salir adelante. En el entorno en el que te desarrolles, la creatividad va a salir adelante. Entonces, debe ser un bloqueo que también debemos de evitar por ahí, ¿no? Y finalmente, y yo lo dejo al último, ¿sí? Porque es la parte de la parte intelectual, o sea, la parte del conocimiento. Que efectivamente, el tener conocimiento, como mencionábamos en las diapositivas anteriores, contribuye o es un componente para la creatividad, para el proceso creativo, que dé como resultado la innovación. Sin embargo, no quiero yo decir que es el elemento más importante, ¿no? Porque obviamente se necesita, pero no lo es todo. Y por eso estamos hablando de lo que estamos comentando, ¿no? O sea, hay otros elementos que también son importantes para esa creatividad. Entonces, muchas ocasiones nos limitamos también, ¿no? Pues
es que yo no estudié eso, o yo no, no sé de esa materia en particular, o para poder desarrollar determinado proceso creativo necesito haber estudiado tal o cual cosa. O sea, esa parte también tiende a limitarnos mucho, ¿no? Cuando vemos que la parte intelectual debemos entenderla como todo ese conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, sí, un conocimiento teórico, pero también un conocimiento práctico, ¿no? Eso es realmente esa parte intelectual que se requiere para el proceso creativo, ¿sí? No tanto el, bueno, pues es que no estudié determinada carrera o no estudié determinada cosa, no puedo ser creativo, habría que verlo, ¿no? Habría que considerarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las estrategias, ya viendo eso, algunas de las estrategias para mejorar la creatividad? Bueno, hay diferentes, ¿no? Hay diferentes estrategias. Obviamente, no se van a mencionar aquí todas, e igual ustedes pueden tener sus propias estrategias que les han funcionado. Yo lo que puedo decir es, los invito a que sigan desarrollando esas estrategias, pero también estar abiertos a considerar otras estrategias, ¿no? Que a lo mejor no habíamos escuchado, no conocíamos, porque sin duda alguna la diversidad es lo que contribuye también bastante al proceso creativo. El tema del hábito de la exploración y la curiosidad es lo primero, ¿sí? Normalmente la gente creativa es aquella gente, son aquellas personas que son curiosas, ¿sí? Que siempre les gusta el investigar más. Pero es también lo que comentamos, en muchas ocasiones nos limitan, ¿no? Desde niños a esa parte de exploración y de curiosidad. También es interesante el trabajo en equipo, ¿sí? Para generar unión y rendir más. Pero un trabajo en equipo, yo me refiero, sí, al trabajo en equipo que comúnmente conocemos, que nos enseñan desde las escuelas a trabajar en equipos, a hacer tareas por equipo y todo ello. Pero más que nada un trabajo en equipo también para la generación de ideas, ¿no? Para la generación en intercambio de puntos de vista, porque obviamente sí es muy cierto ese dicho que toda la vida hemos escuchado, que dos cabezas piensan más que una, ¿no? Piensan mejor que una. Entonces, sí el trabajo en equipo, pero un trabajo de equipo creativo, ¿no? O sea, un trabajo de equipo donde entre dos, tres o más personas generemos, exploremos ideas, hagamos un ejercicio de lluvia de ideas y todo eso, porque eso sin duda fomenta mucho y contribuye mucho al proceso creativo. Esto también va de la mano con la siguiente característica: formar la participación e interacción entre los individuos es importante, porque a veces de la persona que menos pensamos puede surgir la mejor idea, ¿no? Entonces, esa interacción, esa participación de todos es importante, ¿no? Salir de una rutina y cambiar los modelos mentales, echando a volar la imaginación, procurando siempre la originalidad también es importante. Sí, ahora sí, salirnos de la caja, como comúnmente se dice, porque en muchas ocasiones sí nos pasa el tema de la ceguera de taller, ¿no? O sea, que estamos siempre haciendo las mismas cosas, que caemos en una rutina, que yo no digo que la rutina sea mala, pero en muchas ocasiones sí puede limitar el proceso creativo. Entonces, es importante salirnos de ahí para poder, obviamente, generar esas ideas que van a dar como resultado procesos de innovación. También es importante la paciencia y la perseverancia, ¿sí? Porque eso nos permite alcanzar objetivos. Si no somos pacientes, si no somos perseverantes, difícilmente vamos a poder generar o poder llegar a buen puerto con un proceso de innovación, ¿no? Porque también es importante, y el emprendedor así lo debe entender, que en muchas ocasiones no sale a la primera, no sale a la segunda, no va a salir a la tercera, es más, quizá no salga ni a la décima, ni al intento número 100, sino no sabemos cuántos intentos se van a necesitar para poder obtener esa idea creativa o ese producto, ese proceso innovador. Entonces, sí es muy importante tener esa paciencia y tener esa perseverancia. Y a mí algo que también me gusta comentar mucho, ¿sí? Es el tema de la lectura, ¿sí? Practicar la lectura, porque la lectura ayuda a estimular la imaginación, ¿sí? Y yo por lectura quiero referirme a sí, lecturas de libros, de novelas, de esas que a todos nos gustan y todo eso, pero también cualquier tipo de lectura, ¿no? Porque siempre el leer, bueno, a mí me pasa mucho también cuando estoy leyendo, inmediatamente me imagino o me viene a la mente algo. Entonces, entre más leamos, más también estamos contribuyendo a estimular la imaginación, ¿sí? Entonces, leer de todo, ¿sí? Leer, obviamente,
esos libros, esas novelas, esas poesías que a todos nos gustan, pero también leer libros acerca del área en la que yo me estoy desarrollando o el área en la que a mí me gustaría desarrollarme, ¿sí? Leer también el tema de noticias, de qué se está haciendo en otros lugares, qué se está haciendo en otros países, porque todo eso va sumando, ¿sí? Y como bien mencionamos, pues justamente la creatividad es ese proceso integrador, ¿sí? De todo, o sea, todo lo que hemos ido adquiriendo, todo lo que hemos ido viendo a lo largo de nuestra existencia, se conjuga para ese proceso creativo. Entonces, sin duda es importante también fomentar esa práctica de la lectura, ser lectores pues constantes, ¿no? Otra estrategia podría ser el ejercitar el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? El famoso ABP. Es muy interesante porque en ese estilo de aprendizaje nosotros lo que hacemos es ver el problema, ¿sí? Pero tratar de solucionarlo desde diferentes perspectivas, ¿sí? Generar diferentes propuestas, diferentes alternativas para resolver ese problema. Y hacer eso, créanme que ayuda mucho a la generación de ideas, ayuda mucho también a aterrizar esas ideas. Y entonces, si tenemos esa práctica, pues eso también va a sumar de manera considerable a esa creatividad, ¿no? A ese proceso creativo del que estamos hablando. También es importante cultivar o fomentar las actividades lúdicas, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de actividades son las que también nos permiten ir un poco más allá de las cosas, ¿sí? Y eso también es importante, yo lo relaciono mucho con el aprendizaje basado en problemas. Si yo no me limito, ¿sí? Si yo siempre busco ir más allá de las cosas, es más probable que yo pueda encontrar una solución viable a determinada situación o a determinado problema. Entonces, esas actividades lúdicas son muy importantes y también contribuyen a ese proceso creativo y a generar, a desarrollar esa capacidad creativa que todos tenemos. Y obviamente también es interesante el privilegiar las actividades artísticas, ¿no? Ya que son un buen vehículo para el aprendizaje, ¿no? Y por actividades artísticas me refiero a todo, ¿no? O sea, desde el hecho de cantar, desde el hecho de dibujar, pintar, bordar, no lo sé, cualquier actividad artística que nos guste, la fotografía, por ejemplo, también es interesante, ¿no? Las personas que les gusta la fotografía, el tema del cine, o sea, esas actividades artísticas que sin duda alguna nos sirven, ¿no? En muchas ocasiones, haciendo alguna actividad artística o cuando estamos desarrollando una actividad artística, nos viene ese famoso eureka, ¿no? Ese famoso descubrimiento. Entonces, es importante también esa parte de las actividades artísticas y todo esto va sumando al proceso creativo, ¿no? A la creatividad de todos. Y bueno, ¿cuáles serían entonces esas habilidades creativas de las que estamos hablando, ¿no? Que van a contribuir estos elementos que acabamos de mencionar ahorita. Pues básicamente a mí me gusta mencionar cuatro habilidades creativas. Hay más, pero estas cuatro que quiero mencionar son interesantes por lo siguiente, ¿no? Porque influyen en un grado un poco más directo en la parte del proceso creativo, que son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y también la elaboración, ¿no? Entonces, por fluidez, ¿qué entendemos por fluidez? Bueno, la fluidez nos dice es la producción de múltiples problemas, alternativas o soluciones. Cuantas más ideas producimos, más probable resulta encontrar la idea que va a ser útil, ¿no? Entonces, sí es importante ese tema de fluidez, o sea, generar el mayor número de ideas, generar el mayor número de propuestas. A veces decimos, no, bueno, y aquí quiero mencionarlo, ¿no? Porque a veces a mí me toca también cuando hacemos algún caso práctico, algún ejercicio, yo siempre les digo a los chicos, ¿no? Procuren al menos 3 alternativas, ¿no? O sea, procuren desarrollar 3 alternativas de solución, porque eso es más probable que en una de ellas esté la respuesta correcta. Y a veces cuesta un poquito, porque imagínense, si hacer una propuesta o generar una propuesta de solución cuesta, imagínense generar 3, ¿no? Pero bueno, también ahí es importante lo que comentábamos, y yo fomento mucho eso también en las clases, en los talleres, en los cursos, el trabajo en equipo. Porque obviamente entre 3, 4, 5 personas es más probable el generar más de una alternativa. ¿Por qué? Porque todos tenemos
Además de esa habilidad creativa, todos tenemos ese conocimiento, todos tenemos esa experiencia que hemos ido acumulando con el paso de los años, y entonces es más probable que se generen esas alternativas, ¿no? Entonces la fluidez es muy importante. Ya sabemos, hay algunas técnicas como lluvia de ideas, esas técnicas que ayudan obviamente al tema de la fluidez. Por flexibilidad, que también es una característica que a mí me gusta mucho, una habilidad es que nos dice que es la habilidad para procesar ideas u objetos de muy diversas formas, ¿no? A partir de un estímulo único. Se procesa un cambio en las ideas, además de inducir a seguir nuevos caminos para el pensamiento. Y esto es un proceso, ¿sí? Esto es un proceso porque vemos que la fluidez lo que nos va a hacer es generar varias ideas, o sea, generar más de una idea, generar más de una alternativa. Pero en la flexibilidad lo que vamos a hacer es que cada una de esas ideas que nosotros hemos ido desarrollando, hemos ido abordando, pues las tratemos de ver desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces vean cómo el número de alternativas va incrementando, ¿sí? O sea, es una red, digamos, como un árbol que se va abriendo en ramas, y entonces de esa forma, entre más alternativas tengamos, pues obviamente más posibilidades hay de encontrar la idea correcta, ¿no? Encontrar algo innovador. Después vamos a la parte de la originalidad, ¿sí? Nos dice, las ideas originales son estadísticamente infrecuentes o son pocos frecuentes, por lo cual para desarrollar dicha habilidad es necesario apartarnos de lo obvio para generar ideas, obviamente, que sean innovadoras, ¿no? Entonces, de la fluidez, generar muchas ideas, generar múltiples opciones, pasamos a la parte de la flexibilidad de esas ideas que generamos con la fluidez o en la parte de fluidez, ahora verlas desde diferentes perspectivas y caemos en la originalidad de tal manera que vamos delimitando cuál de todas esas alternativas que vimos, cuál de todas esas alternativas que planteamos es la más original, ¿no? En muchas ocasiones, también hay que ser honestos, en muchas ocasiones pasa de que muchas ideas son ideas que ya alguien más tuvo, ¿no? Que ya alguien más hizo, que ya alguien más trabajó, pero entonces es más probable encontrar una idea original si tenemos un amplio abanico de opciones a que si nada más tenemos una o dos ideas, ¿no? Entonces, por eso es importante ese tema de fluidez, flexibilidad, para después llegar a la parte de la originalidad. Y créanme, por un número de estadística, entre mayor sea el número de opciones, más probabilidades hay de que surja una idea original o de que haya una idea original. Y finalmente, pasamos a la parte de la elaboración, ¿no? La parte de la elaboración que nos dice que consiste en estructurar y encontrar sendas en un proceso convergente realizado tras un proceso divergente, ¿no? Entonces, ya es una vez que pasamos por esa etapa de fluidez, pasamos por esa parte, esa etapa de flexibilidad, esa habilidad de originalidad, ya lo que sigue es la elaboración. Es decir, bueno, ya tengo la idea o tengo las ideas originales, ahora, ¿cómo las estructuro, sí? Para, obviamente, poderlas llevar a cabo, ¿sí? Poderlas aterrizar. Y en muchas ocasiones es ahí donde nos perdemos un poquito, ¿no? De la idea a la realidad, a veces es lograr aterrizar eso pudiera ser un poco complejo, pero nuevamente el comentario es que entre más practiquemos, entre más ejercicios de este tipo hagamos, más probable va a ser que dominemos estas habilidades o estas técnicas, ¿no? Entonces, eso es por la parte de las habilidades creativas. Ahora, ¿cuáles pudieran ser algunas de las técnicas para la creatividad? Tenemos por aquí, bueno, que hay muchas técnicas para encaminar al emprendedor durante ese proceso creativo, y tenemos aquí esta lista de ideas, ¿no? La parte de, obviamente, la imaginación, la parte de adaptación, que también es una característica que debe tener un emprendedor, el ser capaz de adaptarse, obviamente la lluvia de ideas, la combinación. Hay varias técnicas y ahorita vamos a ver brevemente alguna de ellas. Por la parte de imaginación, bueno, como todos sabemos, la imaginación es una capacidad propia de los humanos para concebir nuevas ideas de productos. También es importante que, al igual que la creatividad, que va de la mano con la imaginación, no es algo que esté reservado únicamente a ciertas personas. Todos tenemos imaginación, ¿sí? O todos tenemos capacidad de desarrollar estos ejercicios de imaginación. La idea es que en muchas ocasiones no hacemos esas prácticas o no hacemos esos ejercicios que nos permitan justamente desarrollar esta habilidad. Por otro lado viene la parte de la adaptación, ¿sí? Que nos dice, suele ser propio de la naturaleza humana
pensar que la mejor solución tiene que ser radical y nueva, ¿sí? Pero en realidad las mejoras también pueden ser pequeñas. Y eso es interesante porque también desde el mismo concepto de la innovación, y no lo quise mencionar para llegar a esta parte, que en muchas ocasiones la innovación nosotros lo entendemos como algo que estrictamente tiene que ser nuevo, tiene que ser completamente nuevo. Cuando vemos que no, que los ejercicios de innovación puede ser una adecuación, puede ser una adaptación, que igual son valiosas, que igual contribuyen bastante, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo tengamos en mente. La innovación no es necesariamente hacer algo nuevo, hacer algo de la nada, ¿no? Sino es adaptar, es mejorar, es hacer una adecuación, es hacer una modificación que haga más práctico, que haga más útil ese producto, ese proceso, ese servicio con el que estamos trabajando. El tema de la lluvia de ideas también es importante, que es una técnica de creatividad en grupo concebida para generar un gran número de ideas en respuesta. Y obviamente este es quizá el método más conocido que tenemos, es la técnica más conocida que tengamos. Y obviamente era lo que comentábamos, ¿no? Entre mayor número de ideas se tengan, mayor posibilidad hay que alguna de ellas sea creativa y que sea innovadora. Posteriormente también el tema de palabras aleatorias es una técnica, muchos la consideran que es igual al tema de la lluvia de ideas, pues son muy similares, pero sí hay ciertas diferencias. Y también es una técnica interesante, ¿no? Que nos dice aplicar una palabra a una situación fuera de contexto genera nuevas conexiones, ¿no? En la mente, lo cual con frecuencia produce un efecto instantáneo en una idea o intuición y nos permite penetrar nuestros patrones de pensamiento de modo diferente. Entonces, ahí radica un poquito la diferencia entre esta técnica y la técnica de lluvia de ideas. También la famosa lista de comprobación o lo que nosotros conocemos como el checklist, obviamente es hacer una lista de preguntas, hacer una lista de elementos con respecto al producto, con respecto al problema, con respecto a la situación. Y también en esta, pues obviamente lo que vamos viendo es qué es lo que tiene, qué características ya tiene el producto, qué características ya tiene el proceso, para ver qué es lo que hace falta o cuál de ellas pues en un momento dado podemos mejorar, ¿no? También es una técnica interesante. Y la otra técnica es la parte de la inversión, que nos dice, para la aplicación de esta técnica debe existir una solución previa donde es necesario considerar soluciones inversas a las adaptadas en algún caso particular, ¿no? Es decir, lo que veíamos, cambiar la perspectiva de las cosas, es decir, verlas de manera diferente. Va muy relacionada con, también con esa parte de la flexibilidad. También vemos a la parte de combinación, es muy interesante. Esta técnica se emplea en soluciones ya existentes. Aquí lo que hacemos es tratar de manipular las partes de la solución existente para alcanzar nuevas combinaciones, ¿no? Es decir, algo que ya se tiene, tratar de combinarlo para que genere algo nuevo, para que genere algo diferente. También la parte de lista de atributos, que nos dice, es una técnica que sirve para definir de manera más directa las posibles características de un diseño en particular, donde se suelen emplear características, pues, del producto, ¿no? Del producto de servicio, como la densidad, el peso, el color, entre otras, ¿no? El tema de los mapas mentales también es una técnica muy interesante que contribuye a la creatividad, porque el mapa mental habitualmente lo que hace es que a través de palabras claves se representan las ideas, ¿sí? O sea, entonces, ahí vas desarrollando la creatividad porque además de, obviamente, conocer o tener la idea que quieras representar, lo que tienes que ver es cómo logro yo representar esa idea, ¿no? Y obviamente tiene que haber ahí tema de conectores y, bueno, todo lo que contribuye, todo lo que caracteriza a los mapas mentales. Es una técnica muy interesante esta, la de los mapas mentales también. Tenemos un ejemplo de mapa mental, ¿sí? Donde vemos cómo es de una idea, bueno, se van abriendo las diferentes ramas y cómo en un momento dado, pues tratamos de conceptualizar en dibujos, en palabras claves, pues conceptos o definiciones más elaboradas, ¿no? Entonces, esta parte de los mapas mentales también es una técnica muy interesante para la creatividad. Y otra técnica también que a mí me gusta mucho es la de los 6 sombreros de pensamiento, ¿sí? Esta técnica de los 6 sombreros de pensamiento nos dice que es una forma de generar pensamiento creativo proponiendo o produciendo propuestas, objetivos, prioridades y alternativas.
Y es una técnica muy interesante porque, desde mi punto de vista, logra combinar, ¿sí?, en varias de las técnicas que hemos visto anteriormente, de una manera muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos que, en este caso, de la de los 6 sombreros de pensamiento, en cada sombrero representa una dirección del pensamiento, ¿sí? Paralelo, que implica dirigir la atención a una forma de pensar, además de dirigir el pensamiento en toda amplitud, ¿sí? De igual manera, también separa el ego del desempeño, que se libera de los errores prácticos del pensar y genera una cantidad de alternativas. Y entonces, estos 6 sombreros del pensamiento, vean, cada sombrero, cada color del sombrero, bueno, cada sombrero, y para diferenciarlos obviamente se manejan por colores, representan una dirección del pensamiento, ¿sí? Una dirección del pensamiento que todos tenemos. Por ejemplo, está el sombrero blanco, que representa hechos y datos; el sombrero rojo, que representa a los sentimientos y a la intuición; el sombrero negro, que representa los peligros, dificultades y riesgos; el sombrero amarillo, que busca ahí el tema de las cosas positivas, el lado positivo de las cosas; el sombrero azul, que es la parte del facilitador, el intermediario; y el sombrero verde, que es la creatividad. Entonces, todos estos son direcciones del pensamiento, ¿sí?, que obviamente contribuyen a esa creatividad. Y logra o busca lograr lo que se dice, ¿no? Una propuesta de alternativas que nos dé, obviamente, esa solución al problema. Y entonces tenemos aquí, ¿no?, cómo es que se va en un momento dado pasando, ¿no?, en un momento dado, por ejemplo, la parte del emocional, que nos dice la solución podría discriminar a ciertas personas que no utilicen tecnologías diseñadas emocionalmente; el positivo, que es el que nos va a decir, bueno, la idea es genial y será imitada por otras empresas del sector, ¿sí? Por ejemplo, el neutral, ¿no?, el sombrero blanco, que dice la solución podría ser efectiva, sin embargo, se deben ensayar posibles replanteamientos; el sombrero negro, ¿no?, el negativo, que dice la solución generaría otras problemáticas, como elevar los costos por adquisición de equipos, todo ello. Entonces, vean cómo con esta técnica de los 6 sombreros nosotros podemos analizar las ideas, podemos analizar esas propuestas desde diferentes perspectivas, ¿sí?, desde las diferentes direcciones, desde lo positivo, lo negativo, lo emocional, lo creativo. De esta forma nosotros podemos saber o podemos, por un lado, fortalecer también si nuestra propuesta, si nuestra idea está siendo realmente bien desarrollada. Entonces, a mí esa es una técnica que me gusta mucho, la de la técnica de los 6 sombreros para la creatividad. El proceso creativo, vamos a verlo igual, de manera muy, muy, muy breve. La generación de ideas sigue un proceso cuyo análisis y aplicación facilita la solución de problemas y la formulación de estrategias para la fácil adaptación a una nueva situación, de tal modo que el proceso creativo sigue un esquema sencillo. Eso también es interesante, que se pueda apreciar en la siguiente figura, ¿no? Vamos a verlo. Aquí viene cuál es el proceso creativo, ¿no? De manera muy simple, de manera muy general, es un esquema que se maneja mucho, es un esquema que maneja mucho, muchas personas, muchos maestros, muchos estudiosos del tema, donde primero es detectar, o sea, el proceso creativo inicia con la detección del problema. Es decir, saber exactamente qué es lo que queremos abordar, qué situación es la que queremos abordar. Ya con eso nosotros partimos a la generación de ideas, ¿sí?, esa famosa búsqueda de alternativas, el mayor número de alternativas posibles; posteriormente llegar a unas propuestas de solución donde veamos la parte de aceptación, la parte de la oportunidad, para finalmente llegar a la solución del problema, ¿no? Entonces, eso es, digamos, cómo se va dando el proceso creativo. De verdad, lo estamos comentando de manera muy general, ahorita lo vamos a explicar un poquito más, pero viene desde el detectar el problema, detectar la situación que queremos trabajar, generar esas ideas y ya luego, obviamente, tratar de buscar esa propuesta de solución, ¿no? Pasando, obviamente, por todos esos elementos que son necesarios para poder encontrar finalmente la solución a ese problema o esa situación. Entonces, cada parte de este proceso creativo se clasifica en 3 fases: la detección del problema, la generación de ideas y el consenso y la puesta en marcha para solucionar el problema, en el cual se incluyen las demás partes del proceso, ¿no? Entonces, tiene que ser esa detección del problema, generamos las ideas, obviamente esas ideas se van a generar en función del problema que estamos trabajando,
Y ya esa generación de ideas también tiene que ser un consenso, ¿no? O sea, realmente es una idea viable, realmente es una idea que va a dar solución al problema, realmente podemos desarrollar esa idea, porque en muchas ocasiones, también es importante decirlo, se nos pueden ocurrir ideas muy buenas o muy innovadoras, pero quizá no son viables, ¿no? En el sentido de que son muy costosas, no tenemos la infraestructura suficiente, etcétera, ¿ok? Entonces, esa parte de ya para posteriormente poderlas poner en marcha, ¿sí? Y aquí lo vemos un poquito ya más detallado. La presentación, la detección del problema consiste en la presencia de un problema. Suele ser el detonante más habitual para el desarrollo de un proceso creativo, porque es lo que vamos buscando, obviamente, solucionar, y por lo cual vamos a hacer ese proceso de generación de ideas. ¿Qué nos dice? Esta etapa constituye el núcleo creativo del proceso. Es aquí donde está el corazón de ese proceso creativo, ¿no? Durante esta fase es donde vamos a producir las ideas, todas las ideas que sean posibles para en un momento dado encontrar la propuesta, ¿no? La propuesta más viable para la solución del problema. Y finalmente el consenso o puesta en marcha, que nos dice es la parte final del proceso creativo. En ella se incluye o se debe incluir la aceptación de una de las soluciones debatidas que fueron generadas por la fase previa de generación de ideas, y obviamente es desarrollarla y ya para poder solucionar ese problema. Entonces, digamos, son los tres grandes componentes de ese proceso creativo: la detección del problema, la generación de las ideas y el consenso para la puesta en marcha de la solución más viable, ¿no? Algunos ejemplos de objetos creativos. Aquí, por ejemplo, tenemos este mueble multifuncional para espacios pequeños. Vean cómo está interesante, porque es un producto que tiene más de una función, es un tipo de dos en uno. Además de ser innovador, es útil, también eso es importante, es útil porque te ahorra espacios, porque tiene más de una función. Y entonces, además de que obviamente es curioso, es llamativo y todo lo que sabemos, ¿no? Tenemos también el famoso color picker, que es un marcador compuesto por un sensor de color y cartucho de tinta que detecta el color en realidad, ya que escanea la muestra de un extremo del lápiz, y obviamente ya una vez que escanea esa muestra lo detecta y lo que hace es mezclar las tintas necesarias para reproducir ese color, ¿no? Entonces cualquier objeto, una manzana, alguna fruta, algún objeto que tengamos ahí de un color que nos haya gustado y que lo querramos utilizar, pues podemos hacerlo, ¿no? También está que también me llamó mucho la atención, el iPad Football, que es una funda para iPad que más allá de ser una, que también tiene más de una utilidad, ¿no? Porque además de proteger el dispositivo, también dice que mantiene un vínculo con una aplicación y que puede ser utilizada como una cancha de fútbol, ¿no? El famoso futbolito, que es un juego que a muchos nos gusta, que a muchos vemos, y entonces es también bastante curioso, ¿no? Cuando lo vi me llamó mucho la atención, y es también interesante que tiene más de una función: proteger el equipo, pero también dar entretenimiento, ¿no? Y el Pentrine también, dice, es un dispositivo que utiliza la tinta de las plumas desechadas para imprimir en papel. La tecnología actual puede no apoyar una idea tan ambiciosa, pero vale la pena analizarla, ya que muchos de nosotros tenemos pues muchas plumas, ¿no? Ahí que ya no usamos porque no tiene una tapa, porque las vamos olvidando, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, también es importante, ya para ir concluyendo, que la creatividad y la innovación, ¿sí? Son esos dos componentes que nos van a llevar al éxito, o que pueden llevar al éxito del emprendedor. Por lo que hemos comentado, si somos creativos, vamos a estar innovando. Si estamos innovando, vamos a generar ventajas competitivas que nos van a permitir salir beneficiados del mercado, de la situación en la que nos encontremos. Entonces, sí es importante decir que la creatividad y la innovación son importantes, son los dos componentes, desde mi punto de vista, más importantes para el éxito del emprendedor. Y bueno, a mí sí me gustaría ahorita, ya me extendí un poquito, dejar un espacio para comentarios o preguntas que quieran hacer. Gracias, maestro. Invitamos a los asistentes que escriban por el chat o si gustan tomar el micrófono para hacer su pregunta directamente. Mm-hmm.
No sé si hay alguna pregunta o comentario. Ahorita en el chat no, maestro. Ah. Bueno, hola, mi nombre es Benito Culebro. Sí. Y sí, tengo una pregunta. ¿Qué posibilidades tiene México con ya, bueno, con todos estos cambios que están dando de incursionar en las tecnologías de las telecomunicaciones, de innovar ya en los mercados directamente, desarrollar nuestra propia industria 4.0 de telecomunicaciones para, pues, ponernos a nivel de otros países del primer mundo, ¿no? Claro, en este, claro. Bueno, con un océano azul. Sí, claro. Sí, claro. Sí, muchas gracias, Benito, por tu pregunta. Creo que es una pregunta bastante interesante, sobre todo ahorita por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Por el tema de la pandemia. Creo que es un área de oportunidad bastante fuerte. Mencionabas por un océano azul, que también es un libro y una estrategia muy interesante. Vemos que la parte de las tecnologías de información es algo que ya está, ¿no? O sea, es algo que ya existe. Ahorita, con el tema de la pandemia, vimos cómo, por ejemplo, el tema del comercio electrónico, cómo el tema también del uso de aplicaciones incrementó. O sea, no podemos decir que se duplicó, ni siquiera que se triplicó. Dicen en muchas ocasiones que hasta 5 veces ha sido el crecimiento que ha tenido esa industria durante el tiempo que llevamos de la pandemia. Considero yo que México tiene posibilidades. Creo que en México se está desarrollando un mercado bastante interesante para el área de telecomunicaciones. También para el tema de los emprendedores implica un área de oportunidad, como tú bien lo mencionabas, un océano azul muy importante, es un océano azul muy grande, porque con las telecomunicaciones, realmente si lo vemos desde un punto de vista de que no necesitas tanto espacio, no necesitas necesariamente la parte de una maquinaria o un tema de infraestructura tan, tan complejo como a lo mejor para otros procesos productivos, y sobre todo también, que considero yo lo más importante, es un producto que puedes llegar a muchos mercados, ¿no? O sea, puedes llegar no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Desde mi punto de vista, hay muchas posibilidades de que México pueda ser un referente en temas de telecomunicaciones a nivel Latinoamérica. Creo yo que la clave está justamente en saber cómo migrar hacia esa parte, ¿no?, de las telecomunicaciones. Ahorita, por el tema de la pandemia, vuelvo a lo mismo, muchas empresas, muchos negocios más que nada, van a tener que migrar a esa parte de las telecomunicaciones, a temas de aplicaciones. Quizá por ahí algunos negocios, quizá medianos, chiquitos, que no estaban todavía inmersos en esa parte de las telecomunicaciones y las aplicaciones, ahorita lo van a tener que hacer, ¿sí? Entonces, es un área de oportunidad muy, muy, muy interesante la que se puede generar, y desde mi punto de vista, México sí tiene ese potencial para poder hacerlo, ¿no? Es interesante ver cómo en algunas regiones del país, quiero decirlo, no con el ánimo de decir que únicamente ahí existe, pero en regiones como Jalisco, como Guadalajara, que sabemos ahí está la parte del clúster de telecomunicaciones, del clúster de aplicaciones, de software, está, pero también hay otras ciudades, ¿no? Están, por ejemplo, está Querétaro, obviamente Monterrey, Ciudad de México. Entonces, creo yo que poco a poco se pueden ir generando, sobre todo si se logra aprovechar la coyuntura que está haciendo el tema del COVID, ¿no? El tema de la pandemia. Yo creo que sí puede ser interesante si se logra aprovechar, o sea, si se logra aterrizar de buena forma esa oportunidad que está dando, ¿no? Sin duda es un área de oportunidad y es una oportunidad muy grande que se tiene. Gracias, Claudia. Montserrat, te tenía levantada la mano. Si gustas tomar el micrófono. Ah, buena tarde. Mira, tengo una pregunta en base a lo que le estabas comentando al compañero. Sí. No sé si tú sepas de algún libro o algún documental que nos ayude precisamente a los pequeños negocios a hacer esa transición de el marketing como normalmente lo estábamos llevando a la transición de el marketing por internet y todo esto. Bueno, hay varios libros, ¿no? Hay varios libros. A mí me gusta mucho recomendar este tema, en estos temas, por ejemplo, el libro de la estrategia del Océano Azul. Es un libro que quizá no está tan enfocado al tema de marketing, no es como un tema de marketing específicamente, pero sí da un panorama muy interesante para estos, cómo entender la parte de la innovación y sobre todo cómo generar valor, ¿no? Cómo generar valor
para obviamente con ese valor que se genera, poder generar ventajas competitivas. Otro libro que quizá va más, va muy enfocado también a esa parte de y es muy similar al libro de la estrategia del Océano Azul, es el de la vaca púrpura. A mí me gusta mucho ese libro de la vaca púrpura, ese sí ya va un poco más enfocado a los temas mercadológicos, y es un libro que a mí me gusta recomendar mucho, ¿no? El libro de la vaca púrpura. Hay otro libro también que a mí me gusta mucho, que se llama El Punto Clave. El Punto Clave es un libro también que yo recomiendo bastante, porque en ese libro también nosotros podemos ver cómo es la parte de poder, digamos, identificar las tendencias que se van generando, ¿no? Las tendencias en el mercado, las tendencias en los negocios, y de una u otra forma, pues sí nos logra o nos da esa habilidad de poder entender esos cambios misteriosos, ¿no? Esos cambios que a veces no entendemos tan fácilmente, o no que no entendamos, no percibimos tan fácilmente, ¿no? Entonces, sería ese libro de la estrategia del Océano Azul, La Vaca Púrpura, El Punto Clave es de Malcolm Gladwell. Digamos, yo creo que esos podrían ser algunos libros. Hay otro también que a mí me gusta mucho, que es Marketing 4.0, ahorita que el compañero también mencionaba esa parte. Ese, bueno, lo hace Kotler, Philip Kotler. Podría ser también ese algún libro que yo recomendaría mucho, ¿no? Hay también, sabemos que hay varios libros de texto y todo eso, pero yo, digamos, son los que recomendaría para tener una idea un poquito más general, ¿no? Que pudiera llevar a eso. Ok, gracias. Sí, de nada. Gracias. Le voy a permitir la palabra a Juan Andrés y después continúo con la lectura de las preguntas del chat. Gracias, Juan Andrés, cuando gustes. Juan Andrés. Ok. Mientras. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Bueno. Sí. Sí, en parte ya fue contestada la pregunta a través de la contestación que dio hace unos momentos. Mi pregunta era que si el proceso innovador puede ser incentivado, incrementado, buscando a través de las universidades y el gobierno, buscando pues áreas, dando a conocer qué áreas necesitan, pues esos nichos que hay que ir llenando, si hay algún tipo de actividad en la cual puedan darse uno cuenta qué áreas son necesarias para ir pues dando ideas de creatividad e innovación. Pero claro, pues como le comento, afortunadamente sí me contestó con la anterior parte, ¿verdad? Sí. Respuesta que dio usted. Claro, fíjate gracias. Gracias por la pregunta, es una pregunta muy interesante. A mí me gustaría complementar también, ahorita que usted lo menciona, el tema de universidades y quizá la parte de gubernamental, que justamente para estos casos es muy interesante lo que se hace en las incubadoras de negocios, ¿no? Incubadoras de negocios, por ejemplo, la Universidad Valle de México tiene una red de incubadoras de negocios bastante, bastante grande, bastante fuerte y muy, muy buena. Y creo yo, justamente para lo que estaba usted comentando, que el acercarse a las incubadoras de negocios nos puede ayudar, o sea, les puede ayudar sin duda a los emprendedores para en un momento dado ver qué es lo que se necesita o qué es lo que necesitan trabajar, ¿no? O sea, las incubadoras de negocios ofrecen muchos servicios, desde parte de consultoría, parte de capacitación, parte también de elaboración de estudios, de factibilidad, de estudios financieros. Entonces, yo recomendaría mucho el acercarse a las incubadoras, ¿no? Las incubadoras de las universidades, las incubadoras de las universidades son muy buenas, digo, también están las privadas y todo eso, las incubadoras de las universidades son muy buenas porque se tiene también la parte académica, ¿sí? O sea, se refuerza obviamente esa visión de empresa, esa visión de negocio, pero también esa parte académica que usted decía, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que se hace en una investigación, lo que están haciendo académicos, pues pudiera realizarse o pudiera transferirse o aplicarse ya aplicado a la industria, ¿no? Entonces yo complementaría también que una buena alternativa son las incubadoras de negocios y particularmente las incubadoras de negocios de las universidades, ¿no? De las instituciones de educación superior. Muy cierto. Gracias. Gracias. Jonathan Castillo.
¿cómo se puede emprender en tiempo de incertidumbre como el que vivimos ahora? Es una pregunta bastante, bastante interesante. ¿Cómo emprender en tiempo de incertidumbre? Sin duda, yo quisiera comenzar con que la incertidumbre siempre va a estar. O sea, en un negocio siempre va a estar, y más en un emprendimiento. Siempre va a estar la incertidumbre. Es algo que no podemos evitar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sí, prepararnos. Sí, tratar de a lo mejor minimizarla. Sí, tratar de ser conscientes. Pero también esta es otra característica que tiene el emprendedor, la parte de la tolerancia al riesgo. Yo lo que diría es que en tiempos de crisis y en tiempos de incertidumbre, como la que estamos viviendo actualmente, hay muchas oportunidades de emprendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita ahí? Y previo a hacer ese ejercicio de emprendimiento, sin duda es el saber detectar, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la parte de exploración, tiene que ver mucho también con esa capacidad de observar. Es con base a eso que tú estás observando, con base a eso que tú estás viendo, ¿sí? Es detectar qué áreas de oportunidad te está ofreciendo esta situación. Sin duda las hay muchas áreas. Ahorita comentábamos con una de las primeras preguntas que hacía uno de los compañeros, o fue la primera pregunta, la parte de, por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿sí? La parte de aplicaciones, la parte de servicio a domicilio. O sea, hay muchas cosas que ahorita se pueden emprender. ¿Cuál es ahorita la situación? Yo diría que lo primero que tienes que hacer para emprender en una situación de incertidumbre es observar. Observar, porque también en estas situaciones es donde surgen más necesidades. Y acuérdense también que esas necesidades, si nosotros las capitalizamos, pueden ser oportunidades de negocio muy, muy interesantes. Entonces, yo diría que es observar, analizar muy bien, y ya con eso que tú observaste, puedes encontrar una oportunidad de negocio muy interesante. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que quien siembra en tiempos de crisis cosecha en tiempos de abundancia. Entonces, ahorita, y está comprobado, muchos emprendedores y muchos empresarios grandes lo hicieron así. Se emprendieron en tiempos de crisis porque observaron y detectaron una oportunidad de negocio, y ya después les fue muy bien, ¿no? Entonces, quedémonos con eso, ¿no? Que aquel que siembra en tiempos de crisis le toca cosechar en tiempos de abundancia, ¿okay? No sé si pude contestar la pregunta con eso. Gracias. Nelia García pregunta, ¿actualmente qué organismos están apoyando el impulso de proyectos surgidos del ámbito académico? Bueno, es bastante interesante, ¿no? Sin duda, pues existe lo que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que es el CONACYT. Tiene varios programas que están apoyando esa parte. También hay otras dependencias de gobierno federal, ¿no? La misma Secretaría de Economía. Por ahí también quizá la Secretaría de Desarrollo Social en un momento dado. Yo recuerdo hace algunos años cuando me tocó estar en esa parte del Centro de Negocios y Transferencia de Tecnología directamente, había muy fuerte el tema de emprendimiento social. Y para ese tema de emprendimiento social estaba lo que era el Instituto, todavía existe, ¿no? El Instituto Nacional de Economía Social, lo que es el INAES. Entonces yo diría, bueno, acercarse o checar dependencias como el CONACYT, checar dependencias como la misma Secretaría de Economía, checar dependencias como bueno, ahora ya Secretaría de Bienestar, lo que antes era CEDESOL. También hay para el tema de agricultura, en un momento dado hay algunos organismos que también están apoyando, y también existen organismos privados, ¿sí? Hay fundaciones, hay organismos privados, no los voy a mencionar ahorita porque no sé qué tan permitido esté el mencionar alguna marca o algún nombre, pero hay organismos privados que están apoyando bastante, sobre todo el tema de fundaciones. Hay fundaciones de instituciones financieras, de instituciones bancarias, que están apoyando mucho esa parte, ¿no? Entonces, yo diría que hay que acercarse, ¿no? Hay que buscarlas, y sin duda las hay, sin duda las hay. Y bueno, ya hay que ver también en qué área está tu proyecto para ver cuál sería el programa más pertinente en el cual en un momento dado pudiera aplicar, ¿no? Gracias. Marta Pancardo pregunta, ¿existe alguna línea de creatividad específica en relación a las diferentes generaciones? ¿Alguna línea de creatividad específica en relación a diferentes generaciones? ¿Pero generaciones de qué? ¿De edad? ¿O no me queda claro esa parte de generaciones? Yo me imagino, bueno, aquí no lo dice, pero me imagino que es, si es millennial, si es generación. Sí, claro. Siento yo que es por ahí va, realmente no específico. Creo que sí, ¿no? Porque sin duda cada generación tiene
formas diferentes, ¿no? De ver la vida, tiene también inclusive diferentes hábitos de consumo y obviamente eso nos lleva a diferentes necesidades. Entonces, sin duda hay una línea, ¿no? De innovación y es importante, por eso yo lo primero que también recomiendo mucho es conocer exactamente a qué mercado, a quiénes quiero llegar, ¿no? O sea, quiénes considero yo que va a ser mi mercado potencial, quiénes van a ser mis posibles clientes, porque en función de las características y necesidades que ellos tengan, es que se debe hacer esa innovación. Porque también es importante, si se hace una innovación que no está cubriendo una necesidad, pues muy difícilmente va a ser una innovación que tenga éxito comercialmente hablando, ¿no? Entonces, si es importante, yo considero que sí, hay diferencias, hay ciertas diferencias, pero va a depender, ¿no? Qué producto o qué servicio estés ofreciendo o en el cual quieras tú emprender. Porque igual hay productos y hay servicios muy universales, ¿no? Que quizá la parte de generación, de edad, no interviene tanto, pero hay otros productos sí muy específicos en el cual sí hay una enorme diferencia entre un millennial y un baby boomer, por ejemplo, ¿no? O generación X. Entonces, creo que lo primero sería definir a qué mercado quieres llegar, ¿no? Con el producto que quieras trabajar o servicio con el que quieras trabajar. Gracias. Verónica Merigo pregunta si puede repetir los libros, por favor. Ah, claro, cómo no. Es el libro de la estrategia del Océano Azul. El libro de la estrategia del Océano Azul. El libro de la vaca púrpura. El libro de la vaca púrpura. Hay otro libro que se llama también El punto clave, era el que yo decía, El punto clave. Y hay otro, el tema de Marketing 4.0, ese es de Philip Kotler. El libro de la estrategia del Océano Azul, los autores se llaman Chan Kim y René Mabourne. Sí, Chan Kim y René Mabourne. El tema de La vaca púrpura es un libro que es de Seth Godin, es el autor de La vaca púrpura, Seth Godin. Y el del punto clave, el autor es Malcolm Gladwell. Es el autor, Malcolm Gladwell. Entonces, la estrategia del Océano Azul, la vaca púrpura, el punto clave y Marketing 4.0 de Philip Kotler. Son los que yo recomendaría, ¿no? Gracias. Es una pregunta, aunque no viene al tema de la conferencia, igual la voy a leer. Sí. Dice, ¿el nombre de un blog se puede registrar como marca aunque aún no sea un proyecto redituable? No sé. Bueno. Igual por leer la pregunta. Sí. Efectivamente, sí se puede registrar como marca el nombre de un blog. Inclusive nosotros podemos registrar nuestros nombres como marca. O sea, lo podemos registrar. Entonces, ahí yo lo que les recomiendo a la persona que está haciendo esa pregunta es que se dirija al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que es el IMPI, ¿sí? El IMPI tiene también centro de atención en línea, o sea, pueden hacer los trámites en línea. Entonces, ahí muy seguramente los van a poder asesorar. Sí se puede registrar, o sea, sí se registraría el nombre del blog. O sea, como tal el blog no, lo que se registraría es el nombre del blog. Y creo que lo que comentaba, maestra, es si es redituable o si todavía no es redituable. ¿Cómo era lo que comentaba? Sí, aunque el proyecto todavía no sea redituable. Claro. O sea, digo, serviría mucho porque en un momento dado, cuando tu proyecto empiece a ser redituable, pues ya tengas registrado el nombre, ¿no? Y de esa forma, pues, no tengas que cambiarle el nombre más adelante. Porque luego pasa mucho eso, que empiezo, no registro y ya que el producto o el servicio va teniendo éxito, lo quiero registrar o ya se conoce, lo quiero registrar y resulta que ya está registrado, ¿no? Y no puedo registrarlo. Entonces termina pasando que tengo que cambiar el nombre, ¿no? Entonces yo te diría que mejor sí, me empieces a considerarlo ahorita, acercarse al INPI, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y sí se podría registrar el nombre como marca. Gracias. Uh-huh. Mayra Zárraga. Pregunta, ¿en dónde puedo buscar información para atraer inversionistas en el procesamiento de carne para el consumo? Gracias. Bueno, ahí habría que checar, ¿no? Para atraer inversionistas o para, en un momento dado, capitalizarte. Yo lo que recomendaría en ese caso es qué tanto
Lo primero que se me ocurre a mí es la parte de agricultura, ¿no? La parte de agricultura, lo que ahora se le conoce creo como SADER, ahí manejan varios programas para el tema de ganadería en un momento dado o el producto que estás comentando. Hay otros, está por ejemplo Filco, está por ahí, hay otros también dependientes de Zagarpa, y eso por la parte pública, ¿no? Hay otra también que se me olvidaba comentar esos ratitos, era la parte a lo mejor de NAFIN, lo que es Nacional Financiera. También hace unos años sacaron ellos programas muy, muy interesantes, Nacional Financiera, para emprendedores. Pero yo lo que siempre recomiendo es busquen programas de apoyo. Quizá un tema de un financiamiento como tal, habría que analizarlo, ¿no? Habría que analizarlo porque al final de cuentas un financiamiento es algo que tienes que pagar, ¿no? Entonces, al ratito puede estar más preocupado en tener para pagar los intereses y eso pues en un momento dado pudiera complicarse un poquito, ¿no? Pero yo les decía Nacional Financiera, pudiera ser temas de SADER, pudiera ser también a lo mejor ya temas de asociaciones o gremios dedicados al tema de carne. Por ejemplo, en la parte de agricultura, yo les digo porque es en la parte en la que estuve y en la que todavía sigo relacionado, existen los que son los sistemas producto, ¿no? Por ejemplo, hay un sistema producto mango, hay un sistema producto café, hay un sistema producto de cualquier cultivo y también hay un sistema producto carne. Entonces, trata de checar ese sistema de producto carne y ahí en un momento dado existen programas de apoyo, ¿no? O ellos te pueden vincular con alguien que te pueda dar ese apoyo que necesitas. El CONACYT también, digo, si en un momento dado es un proceso, ya estamos hablando de procesamiento, pues qué tan tecnológico, qué tan innovador sería para en un momento dado pues poder aplicar al CONACYT. Digo, tendríamos que verlo, ¿no? Gracias. Jorge Alonso pregunta, ¿existe algún apoyo específico para los proyectos IT, para los de tecnología? Claro que los hay. De hecho, como bien comentábamos, es un área que está creciendo mucho, es un área muy actual, muy pertinente. Entonces, sí hay proyectos específicos para el área de IT o el área de IT. Ahí también habría que empezar a checar. La Secretaría de Economía inclusive maneja. Yo ahorita te puedo decir que la Secretaría de Economía maneja exclusivamente programas de apoyo para ese tipo. CONACYT obviamente también debe de manejar. Entonces yo te diría, hay que checar, pero sí existe. O sea, yo ahorita de los que me acuerdo es Secretaría de Economía, el CONACYT, y por ahí deben de haber algún otro, ¿no? Quizá la misma parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y también, como comentaba, fundaciones privadas, ¿no? O organismos privados que obviamente están interesados en que se desarrollen innovaciones en el sector que apoyan ese tipo de proyectos, ¿no? Gracias, maestro. Ya no hay preguntas en el chat, únicamente quedan los comentarios de felicitaciones por su conferencia, que muy buena, excelente, y pues agradecerle su tiempo y experiencia y conocimiento que impartió. Disculpe. Durante esta hora. Dígame. Ah, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Primero que nada, muchísimas gracias por su conferencia, la verdad es que estuvo muy interesante. Yo soy del área de estudios de negocios del Aguascalientes. Muy bien. Y una pregunta que tengo es por el área de negocios, que ¿cuál sería como una parte innovadora y creativa por parte de las empresas por este tiempo de pandemia? Por ejemplo, que ahora hacen las entregas a domicilio y esas cosas. Yo diría, fíjate que es bastante interesante el tema de procesos, ¿no? Quizá ahorita lo más inmediato sería un tema de procesos. Obviamente siempre la parte de productos es necesaria y siempre va a haber innovación, pero en la parte de procesos yo te diría, a lo mejor buscar innovar en los procesos logísticos, ¿no? Del negocio, buscar innovar en los procesos logísticos de la empresa, concretamente en la parte de distribución, ¿sí? O sea, ¿qué canales de distribución o cómo puedes tú innovar en los canales de distribución para obviamente generar una ventaja competitiva que pudiera ayudar con este tipo de pandemia? Por un lado a la empresa, pero por otro lado también a sus clientes, ¿no? Entonces, yo diría a lo mejor enfocarse ahorita o analizar la parte de los procesos logísticos, concretamente la parte de distribución, ¿no? Los procesos de distribución, los canales de distribución
yo creo que por ahí también es algo muy interesante, es un área de oportunidad muy, muy interesante que puede haber. Gracias. Muchísimas gracias. De nada. Por ahí, maestra, perdón, había una pregunta que sí, ahorita la vi aquí en el chat. Ah, ok, era la que iba a leer, ajá. De que, como dice, ¿existe el riesgo de alguna incubadora u organismo puedo reportar tu idea? ¿Alguna recomendación para evitarlo? Mi recomendación, mira, el riesgo siempre va a existir, ¿sí? El riesgo siempre va a existir, pero va a existir cuando no sabes con quién estás trabajando, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que sí cheques muy bien a qué incubadora o a qué organismo te acercas. O sea, una incubadora seria, una incubadora... Por eso yo recomiendo mucho las incubadoras de las universidades, ¿sí? Y hago mención, obviamente, porque estamos aquí y somos de UVM, de la red de incubadoras que maneja la Universidad Valle de México. O sea, son incubadoras serias, son incubadoras formales que en ningún momento te van a hacer un plagio de tu proyecto, ¿no? Entonces, si es una pregunta muy pertinente, pero por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? El riesgo va a estar si tú trabajas con la persona equivocada. Ese riesgo va a estar... Pero si tú trabajas con una incubadora, y por eso recomiendo mucho a las universidades o las instituciones de educación superior, el riesgo, pues, yo te podría decir, no va a existir, ¿no? Pero bueno, espero que con eso haber contestado esa pregunta. No sé si era la misma pregunta, maestra, o si usted iba a leer alguna otra. Sí, esa era, pero sí hay otra. Ampliando su respuesta, maestro, me tomo la libertad de comentarle a quien hizo la pregunta que cuando... tienen algún tema que quieran trabajar con la incubadora de UVM, se firma un contrato de confidencialidad, por eso no tendrían, en ese sentido, por lo menos con la incubadora UVM, de que se raptara su idea, porque sí se firma ese contrato. Así solamente para completar su respuesta. Gracias. Gracias. José Ramón Lobo pregunta, el tema de sistemas ID, IT, ¿cómo se podría avanzar en este mercado que aún está cerrado? ¿El sistema de qué? Perdón, no escuché lo último. Tecnología. Que en esta parte, ¿cómo se podría avanzar? Porque el mercado aún está cerrado. Pero bueno, no entiendo la parte de mercado cerrado. Por lo de la contingencia. Ah, ok. Bueno, digo yo que es por ese lado. Pudiera ser, ¿no? Que a lo mejor no pueden ir a la tienda a comprar y todo eso. Digo, si es así, si es por esa parte... era justamente lo que estábamos comentando ahorita con la compañera de Aguascalientes, ¿no? Tratar de innovar en la parte de los procesos logísticos, en la parte de, concretamente, la distribución, ¿no? ¿Cómo hago llegar mis productos o mi producto a mis clientes? No sé, generar una aplicación, establecer el servicio a domicilio, el compra por internet, o sea, ese tipo de cosas que en un momento dado, efectivamente, como lo comenta, la pandemia es complicada, pero creo yo que de esa manera se pudieran estar activos, ¿no? Entonces, mi recomendación sería tratar de adecuar el sistema de distribución del producto o tratar de generar, si en dado caso no existe un sistema de distribución o un sistema de venta por internet, un sistema de entrega a domicilio, porque de esa forma yo creo que ante la pandemia se pudiera poder solventar en cierta manera, ¿no? Espero haber contestado la pregunta. Gracias. Es también relacionado con lo del registro de marca, que ya comentó sobre el INPI, decía, ¿dónde puedo consultar si mi idea ya existe o está registrada por alguien? Sí, es interesante, es una muy buena pregunta. Justamente el INPI maneja bases de datos. El INPI, por eso yo les recomiendo mucho el INPI, ¿no? Además de que es la autoridad facultada en nuestro país para temas de propiedad industrial. Con el INPI, cuando ustedes quieran registrar su marca, cuando quieran registrar alguna patente, algún modelo de utilidad, ahí obviamente se tienen que consultar las bases de datos para saber si en un momento dado no existe algo ya igual o similar a lo tuyo que te impida registrarlo. Entonces, sí existe. De hecho, en internet ustedes pueden consultar concretamente para la parte de marcas, está lo que se llama Marcanet, ahí, o le pueden poner en el INPI y ahí vienen las bases de datos. Entonces, ustedes pueden consultar. Está lo que es una búsqueda figurativa, fonética, porque ya ven que también es cómo se escribe, cómo se ve, pero cómo se escucha, porque ya ven que luego también había esos truquitos por ahí de que, pues es que es muy parecido, pero no es igual. Entonces, ahí lo pueden consultar. Sin duda alguna, también cuando hagan su proceso de registro de marca, va a salir, ¿no? O sea, lo tienen que hacer y si existe algo, pues no vas a poder registrarlo. Si existe algo igual o similar al tuyo, no vas a poder registrarlo. No tendrías que hacer una adecuación ahí. Okay.
Muchas gracias, maestro. Ya no tenemos preguntas en el chat. Agradeciendo nuevamente su tiempo, su experiencia, todo el conocimiento compartido. Gracias. ¿Puedo hablar? Ah, creo que alguien quiere hablar. No. ¿Hola? Sé. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Respondió a la pregunta de mi compañera, hay dos tipos. La primera es búsqueda fonética, que es una búsqueda muy rápida, y la otra es contratando al INPI para que investigue el INPI en sí. Cuestión, cuesta como 1,000, 1,200 más o menos. Sí. Entonces, son dos partes, pero tienes que verificar las clases NISAs. Aparte de eso, ¿en qué sección está tu producto? Pero son como 35, 40 más o menos, no tengo a la mano. Lo comento porque no hace mucho registré la marca en línea. Es muy intuitiva lo que sería el programa que acaban de poner. De hecho, me pareció algo excelente porque ya no es necesario ir a las oficinas como tal o a la sede. Entonces, sí. Bueno, esa es lo que quería comentar. Así es, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a todos los participantes a la conferencia del día de hoy. Los seguimos invitando, por favor, a que asistan a las que estaremos programando hoy en la tarde hay una y para las siguientes semanas. Muchísimas gracias. Nuevamente, maestro Rubén, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues cualquier cosa estoy a las órdenes. Pues que tengan una excelente tarde, ¿no? Y un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias. Recordándole a los asistentes que por favor se registren en la liga para poder recibir su constancia de asistencia y liga de grabación de la conferencia. Gracias. Perdón, es que a mí no me aparece el chat. Ah, ok. Espérame tantito para que te la puedan presentar por la pantalla. Espérame tantito. Muchas gracias. Buenas tardes.